Hola, hola. ¿Qué tal, Rudy, Rosa María, Nelly, Alexander, Fernando, Glorita? ¿Cómo están? ¿Qué tal hoy? Fine, fine. Bien. Muy bien. Good. Good. Ay, ¿qué I'm se bien. Oba, ¿qué hora te metiste? We're in similar t-shirt colors. Similares casi, ¿verdad? Similar. Sí, solo que el suyo tiene white stripes, sí, como líneas blancas y es black as well, right? Yeah. ¡Qué chivo! Ah, pues, y Nelly que no, que Nelly hoy es de blanquito, ¿verdad? Es que yo dije, hoy tengo ganas de red color, dije yo. Y vamos a usar el red color, sí. De hecho, ¿sabes que mis mascotas también ahorita tienen red color shirts? Andan t-shirts también. La mía dice así, ve. I love you. Y la de ellos dice, I know, lo sé. Y el del otro dice, I know too. Yo también. Me voy a tomar una foto para ver con los tres. Sí, fíjate, Tome una foto y nos presenta ahí. eso voy a hacer. Les voy a tomar la foto para que conozcan a estos chamacos tremendos. El Wiki aquí está bien cabal. Él siempre me acompaña a las clases. Es bien lindo. Tiene 10 años. Ah, ya tiene su edad. Ya, pero no creas, parece Bien joven. activo. Sí, es que creo que depende de la comida que se le dio de cachorro, ¿verdad? Y Sí, de eso también depende bastante. cómo lo cuidamos ahorita, porque él tiene su dieta de low fat calories, ¿verdad? Sí, y también de senior, porque él ya es un senior. Senior Sí. ya es de tercera edad, ¿verdad? Pero, híjole, pero ese, por lo menos a veces que se come su pupusita, porque también le da. Le gustan los tamales de ahí. Tan Es rico que vendedor soy. Ya me va a dar hambre. universal. Sí, no, no creas. Y sabes lo que pasa, que siempre, no sé si usted tiene mascota, pero cuando salimos con mi esposo, a veces aunque sea de lo que comemos, aunque sea un pedacito, le traemos porque siempre mete toda la trompa en mi cartera, como diciendo yo, ¿aquí qué me trae? Buscando. Ajá, como los chicos cuando te dicen, y mami, Sí. me quedas un dulce, ¿no? Entonces, ya sea que le doy el bocadito o se lo pongo en las croquetas y ya empieza a comer, pero tengo que llevarle siempre el con qué. Vaya. Sí. Sí, vaya. ¿Le No, gusta la mascotas no crema? tengo yo. ¿No tiene? Como no paso mucho en la casa, Sí, no. la verdad que No sí. tengo. Yo fíjate que ahorita, porque en el caso mío, mi trabajo es de casa. Ah. Ajá, aunque por mucho tiempo tuve que estar afuera también, porque Whisky tiene 10 años. Pero Yes. sí, fíjate, se acostumbró. Él es un, como él es Schnauzer y con Terrier. Entonces ellos Ajá. son, como te puedo decir, muy territoriales, son independientes. Y a él le fascina estar solo. Ay. Así, si Pero Chester. no pelea con el otro. ¿Cómo no? Porque ahorita está, como digo yo, grumpy. ¿Saben qué es grumpy? No. No. Gruñón. ¿Te recuerdas que el cuento de Blancanieves? Sí, El ahí. nombre de los siete enanitos, ¿verdad? Y en Sí, es inglés, cierto. el que siempre andaba con la cara aturrada se llama Grumpy en inglés. Entonces, Grumpy es cuando, por ejemplo, si sí, estás así. Es Ajá. que son bien celosos. Yo he visto, he tenido la oportunidad de ver, en este caso en un pitbull, pero sí, no se le puede acercar uno al dueño porque él está de frente siempre y Aunque medio. fíjate que depende si ellos sienten, no sé, como es que ellos te pueden detectar si vos vas a ser una buena compañía para el dueño, o depende cómo los han criado. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve que ir a Costa Rica el año pasado porque mi hermana, pues, tuvo su bebé y un momento de embarazo de alto riesgo por ser diabética y de 42 años. Entonces, ay, este es Michi, ve, Rudy, este es otro. Entonces, tuvo Hi que tener, mi teacher, good hermana, evening. hi, good evening, Ricardo, mi hermana lo tuvo que tener por cesárea, la bebé. Sí. Gracias a Dios, todo salió bien. Me tuve que ir porque mi mamá había fallecido y pues mi hermana no tenía que ayudarle en ese aspecto. Lo que te quiero contar es que hay una perrita nueva con ellos que yo, ni ella ni nosotros la conocemos. Se llama Gama. Es un Stanford Bull Terrier. Sí. O sea, familia de los pitbulls, ¿verdad? Ya te Sí, imaginas, correcto. pesa Sí. 45 kilogramos.
That's a huge agradecida, dog. Sí. Cállate. Si la cara de ella es mi cara, la cabeza de ella. Pero mira, yo dije, uy, la gama, pero bueno, ¿verdad? Mira, llegamos, pero es que yo creo que nos adoptó así, mira, así nos adoptó. Empezó a huelernos y todo se paraba en dos patas y aquí tenía la trompa allí. Pero mira, es que no tenés idea cómo quisimos conecte. Ah, vaya. Ah, no, sí, y somos cheradas desde ahí. Entraba en mi cuarto y yo veía tele con ella. No, olvídate. Una gran cosa, la gama. Y era sí, la ese que. En este caso que le cuento, ¿verdad? Uh-huh. El animalito es bien alegre con los bien demás. Bello. O sea, ajá. Sí, pero la cuestión es que como el cipote, el dueño de él, tiene su vicio, ¿verdad? Ajá. Entonces, ah. él se comporta así cuando lo está cuidando, que él ah, está... Ah, bueno, ahí sí te doy la razón, si así son ellos. Sí, definitivamente así son. Que sí. Son bien protectores. Y te voy a contar que no me gustaría verlos enojados porque se les enciende hasta el último tendón del músculo que tienes. Es sí, horrible verlos así. Sí. Da miedo, créemelo. No. Sí. Si el Wiki se escapó una vez, yo tenía unos vecinos que tenían un Rottweiler y un Pitbull. Y Whisky no podía salir a la entrada, que yo tengo un patio en la entrada de la casa, porque ellos estaban en segunda planta y ladrarlos, era bien feo, fíjate, no poder salir ni en tu propia casa. La Ajá. cosa es que una vez lo sacó la chava, pero la chava a un pitbull no se le saca con una correa normal, ¿verdad? No, tienen tiene que fuerza. Sacar con una de hierro y alguien que lo sepa manejar. Sí, correcto. Mira, pues el Whisky hizo wow. Y el people se le va encima. Ay, no. Menos mal que tenía un vecino que nos venía a dejar un pie de una que su esposa había hecho y le alcanzó a dar en la trompa. Antes no le agarró la pata al pobre vecino, ¿verdad? Y en vez de agarrarlo de aquí, lo agarró de aquí. Ah, se vino para abajo. Ay, ese día no dormí porque él, llorando del dolor, porque le había hecho dos hoyos. Me costó un mes cerrárselo. Pero mira, mejor que lo agarrara aquí y no aquí. Le valió no, que era sí. Porque si no, me lo mata. Sí, lo hubiera matado, no lo suelta. Ellos no lo sueltan. Ellos no, tienen no lo una suelta. Capacidad muy alta de soportar el dolor. Le podés dar con una macana en la cabeza y ellos no sueltan. No sueltan. Es tremendo, pero es la verdad, qué horrible. Ay, no. Bueno, pero bueno. Ahí está el Whisky. Muy bien. Ajá, sí. Ya, Evangelina, sí, eso sí, ya algo me habían dicho. No te preocupéis. Sí, ya me había dicho Donay. Muy bien. Quiero ver si. Sí, el ID necesita Donay. Déjenme ver. Si aquí tengo yo el ID de la clase. Sí, la tengo. Ya se la voy a dar a Donay porque creo que no se puede conectar este chamaco. Vamos a ver. Quiero ver. Le voy a mandar la información a este muchacho. Creo que no se puede conectar, no sé por qué. Qué raro, ¿verdad? Que no se pueda conectar. A ver, ya se lo voy a mandar a este chiquillo. A ver el link. Bye. Ya se lo diste. Ah, vaya, chivo, ya se lo diste, no hay problema. Hey, guys, what did it today? What did it today, Gabrielito? Ajá. Ahí está mi querido Donay, qué lindo, ahí está. Muy bien. Gabriel, el Gabrielito no haya para poner el micrófono on, ¿verdad? Ahí está. Ahí el Gabi. Hi, Gabi. Hey, good evening. What did it today, by the way? It's Thursday, March 2nd. Second, ajá. In the year? 2023, fantastic. Okay, do me a favor, Gabi. Please write it down on the Zoom chat. Escríbelo. No le vayan a ayudar. Sí. Va, dale. Ah, ahorita. Vaya, pues. ¡Hey, Miss Moncara! Nice to see you. Woo-hoo. También está Rudy, que ya no está con el gatito. Hi. Hi, nice to see ya. All right. No está bueno, Jova. Tú tómate tu té y todo, que por mí it's fine. Porque sin combustible no funciona. Gracias. No, es que yo tenía unos alumnos en el aeropuerto que la única oportunidad de ellos de comer, de hacer un brunch,
que era un breakfast y un lunch, era cuando estaban en la clase. Y ese del aeropuerto es bien pesado, porque a veces se llaman ray. Genial, si no se tenía que cruzar toda la pista. Y ese calor de Comalapa es duro. Ahí sí hace calor. Duro. Entonces yo les decía, traten de llegar temprano, voy a empezar la clase media hora después, le puedo dar media hora de comer, ¿verdad? Y entonces, pues empezamos con todo, porque igual los combustibles no funcionan. Mira, ese salón huelía a macarrones, a pollo, a huevo picado, a plátano. Yo, ay señor, por favor, yo con solo oler este volado ya engordé. Qué horror, era increíble. Sí, sí, pero es que, pues sí que pobrecito, porque unos entraban a las 11 de la noche, otros a la 1 de la madrugada, a las 3. No, hombre, sí, pobrecito. Sí, el aeropuerto es bastante pesado. Sí. Es pesado, entonces no. Así que yo no tengo problema, oye, así por mí, it's fine. No, claro, porque también tiene una hora de comer, si no después tiene gastritis. Ya estuvo. Yeah. Gaby. Yes, teacher. ¿A dónde está? Ah, sí, ya. Ahí está. ¡Ay, te faltó! Me faltó el punto. Thursday, primero te faltó la R. Y el March está bien, pero el second me pusiste SD. ND. Ajá, exacto, como dice Rudy. Second es ND. ND. Son las terminaciones. Acuérdate que segundo se escribe second. Mira, ajá, entonces cuando tú pones el número 2, pones la terminación, en ese caso sería ND, y el punto al final, vuelvo a poner, dale otra vez, te vamos a dar chance. Ok. Ricardito, ¿por qué apagaste, hombre? Si no, hombre, te quería ver ahí, más que me gusta el background. Igual que el de Nelly, me gusta el color de la wall, el background. El wall color, es bonito, es un verde bien chivo. Son colores vivos, alegres. Andamos vistosos los colores, fichas. Pues sí, sí es. Giovanni y yo nos vestimos casi iguales, solo que yo le copié porque él anda desde la mañana y yo me acabo de cambiar. Wow. Pues sí, me acabo de dañar. Es el lady in red. Verdad, y of course. Vaya, que te iba a decir. Entonces, Cabo, ¿qué pasó? I'm waiting for you. Dale otra vez, escribilo otra vez. No está bien así. Así como me lo mandaste la primera vez, ¿no? Lo volviste a escribir. Ah, vaya. Sí. Hoy sí está bien el second, pero fíjate que todavía te faltan dos cosas. Vaya, chicos, está bien tu esfuerzo. Te felicito en ese aspecto. Vaya, el March second lo he escrito muy bien, Gaby. Pero ahí, ¿qué dos cosas le hacen falta a Gaby allí? El punto final. El punto final, which is really good. Muy bien, que lo reconociste. ¿Y cómo se llama? Thursday. Ajá. Y la R de Thursday. Very good. ¿Cómo se escribe Thursday, pues? T-H-U-R-S-D-E-Y. ¿Seguro que dices que así se escribe Thursday? Yo pregunto. T-H-U-R-S-D-E-Y. Ajá, Thursday. Very good. Muy bien, Jova. Te felicito. ¡Aplausos! Muy bien. Después de haberlo googleado, no, mentira. Muy bien, te felicito. That's good job. Vaya, hoy sí, ve a Gaby. Fíjate que casi le haces. Te felicito porque por tu esfuerzo. Muy bien hecho. De hecho, fíjate que te voy a dar un aplauso. Good job. Claro que sí. Hoy sabes que el poquito te faltó y cómo se escribe Thursday. Mire. Para la otra, ya no se te va a olvidar. ¿Qué parece? Good job. Give me Joe Pike. Excellent. Good job. Dame 5. Give me Joe Pike. Very good. Gracias, Jovia. Muy bien. Alex, no te había saludado. I'm sorry. Y lo que me gusta de Alex es que el color de la camisa es igual que el color de la wall. Excelente. Muy bien, te felicito. Te veo cansado. You look tired. Estás cansado. Más o menos.
una Red Bull no te caería mal, no mentir. No, y después vamos para abajo. No, nada que ver. Eso no lo tome, no lo tome. Muy bien. Un cafecito. Un cafecito. Very good job, Nelly. Sí, un cafecito, ¿verdad? Uy, ¿y en dónde ustedes? ¿Is it cold where you live right now? ¿Está siendo frío donde ustedes viven? No, no, mucha calor. ¿No? Sí, frío. De verdad. Wow, eso es. Mira, like en la tarde hizo un calor, pero ahorita está haciendo frío. Wow. Y then it's windy. ¿Saben que windy es que hace tiempo, no? Allá. ¿Y tú, Dagna, cómo allá estás? Allá en Nicaragua. You're in Nicaragua. Esta bicha es internacional, ¿se han fijado? Wow. Y anda por un lado, te para el otro nombre. Después me va a decir, I'm in Colombia, qué bárbara. Wow. Sí. Sí. Bueno, que nos traiga café, sí. Valdés. Juan Valdés. Aquí sí es Juan, Juan Valdés, ¿verdad? Muy bien, vean el sí, Juan Valdés. Cafecito, cafecito. Sí, sí. Sí. De sabor a vainilla, por favor, ahí. Riquísimo. Un colombiano. Una gran un cosa. Colombiano. No, no crean, aquí tenemos good coffee. Picarme. Good coffee. Yeah, aquí tenemos good coffee. No, que aquí está haciendo frío. Aquí tenemos un Juan Valdés. A Juan Valdés. Juan Valdés. Ah, qué rico, qué rico. Really good. Una gran cosa, Juan Valdés. Sí, una gran cosa el café. Aunque aquí tenemos un buen café, right? We have a really good coffee here. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, pues sí. El café en Nejapa. Mate. No, todo el café de altura es really nice. Uy, una gran cosa, olvídense. Toda la de la ruta de las flores. I'm so happy about that. Sí. Muy bien. Y del volcán. Del ¿verdad? Volcán de no, claro, no se queda atrás. Se me había ido el Zoom. No te preocupes, pero te vimos ahí que estaba bien happy. Se me había ido el Zoom. Vaya, no te preocupes. La cosa es que estás aquí, which is really good. Vaya, chicos, thank you so much for giving me today's date. Hoy sí, para soltar un poquito la sopa, vamos a hacer prácticamente un juego. Para que estén así. Bye. ¿Ustedes han jugado alguna vez sí. algo que se llama Broken Telephone? ¿Broken Telephone? ¿No? No. Ni idea. No. Teléfono descompuesto. Exactly. Es más chivo cuando es vivo y de todo color, pero hoy tenemos que ver cómo le hacemos. Vaya, como somos muchos, si yo juego con todos, obviamente nos vamos en la clase en eso, ¿verdad? Así que no. Pero voy a usar solamente a tres personas. Yo le voy a mandar un mensaje en audio. I'm going to send a voice message through WhatsApp, para WhatsApp, ¿verdad? Y le voy a dar un segundo. Hola, Nelly. Hola, Marina. Le voy a dar un minuto, cinco segundos le voy a dar a la persona para que lo escuche. Luego lo voy a borrar. Ah. Y la persona tiene que mandarle a la otra lo que cachó. La cosa es que al final la última persona que pues obtenga el mensaje nos va a decir cuál era el mensaje. Y vamos a ver si el mensaje llegó de manera original o no. ¿Les parece? Sí. Va, entonces yo le voy a mandar el mensaje a Jova primero. Después mi querido Jova se la va a mandar a Rudy. Wow. Y el mismo de Rudy se la va a mandar a Nelly. Hasta ahí nos vamos a quedar. En la otra voy a escoger a otro, no se preocupen. A ver si el mensaje original llega. Yo tengo mis dudas, les voy a contar. Pero vamos a ver qué tal nos va. Oigan, vale. Voy a escoger. Aquí en el WhatsApp de nosotros, usted le da clic y puede escoger a la persona. Ahí tienen que estar todos en teoría, ¿verdad? Quiero ver, vamos a buscar ahorita a Jova. Remar aparece. ¿Perdona? Remar aparece. Ah, tú eres, ese es el tuyo, Remar. Sí, sí. Ah, va, chévere, ya decía yo. Ok, Remar, vaya. Entonces, va, eso sí, una cosa. Cuando yo les esté mandando el mensaje y cuando usted lo reciba, por favor, ponga el micrófono off, ¿verdad?
porque si no va a escuchar la de más mala cuál es la cosa y así no tiene chiste. Va, entonces yo ahorita le voy a mandar a Jova. Que me enviar yo, teacher. Y Jova se lo va a mandar a Rudy y Rudy se lo va a mandar a Neil. Así va a ser. Vaya, ahorita lo voy a mandar, Jova. Espera. A Neil. Tú lo vas a recibir de Giovanni y tú, Rudy, se lo vas a mandar a Nelly. A Nelly. Ajá. Ah, okay. Espérame, ahorita voy. Ok. Vale, aquí lo busco yo. Ya estuvo, está súper largo. Esto va a estar bueno, bien. Nelly es el 7848-0292. Sí. Ok. Ahorita estamos, no crean que solo estamos jugando, estamos developing the listening skill, ¿saben? For details information. Estamos practicando haciendo multitaskings. Cali, dice Cali. Sí. L-Y. Okay, Lee. Vaya, yo te lo quité, Jova. Lo que cachaste, mandalo. Yo el voice message ya se lo quité a Jova. Lo que él cachó es lo que le va a mandar a Rudy. Y Rudy, haceme un favor, ponete en mute, porque cuando estés escuchando el de Giovanni, no se tiene que oír lo que está escuchando. Dime. ¿Qué pasó, Jova? Ponete en mute para cuando le mandes el mensaje a Rudy. No se vayan a tardar toda la noche, ¿verdad? Teacher. Dime, Sandrita. Quería ver si me ayudaba con el ejercicio 1.2, el de la plataforma. Sí, porque vamos a ver. Contesté y todo me salió malo. ¿Verdad? Ya vamos a ver qué pasó. No te preocupes, tú tranqui. Gracias. Vaya. También hay alguien en el grupo que tenía problemas con un ejercicio y solicitó ayuda y nadie de los compañeros le ayudó. Realmente, ¿cuándo fue? Ahora. Ándale, yo sí he estado frita, pero no te preocupes, que si yo puedo, yo les ayudo. Vaya, sí, vamos a ver eso. Don Morris. Pues. Dagna, vaya, ya vamos a ver ahí, no te preocupes, tú tranqui. Okay, vamos a ver eso. Vamos a tratar de, en los últimos 10 o 5 minutos de la clase, lo vamos a ver. Perfecto. Chévere, Sandrita, gracias. Okay, thank you, teacher. No, thank you. Ya, Renecito, Giovanni, mandárselo a Rudy. Rudy, ¿ya lo recibiste? Apúrense, hombre. Apúrense, hombre. Yo veo que Giovanni no ha mandado nada. Gracias. Nelly, ¿ya lo recibiste o no? No. Bueno, Rudy, ¿ya lo recibiste o qué onda? ¿Y Rudy dónde está? Ah, ya lo vi. No, no. ¿Será que Jova no lo ha mandado? Porque lo veo ahí como que anda en otra cosa. Ajá, si no lo ha mandado, también puede decir. Ahorita, ¿verdad? Ahorita lo está mandando. Ahorita lo está enviando. Va. ¿Ya lo mandaste, Jova? En teoría, sí. Este Jova no contesta, vea. Creo que le dieron la lengua a los ratones. It's a possibility. Sí. No contesta. Si no, lo que entendió, Giovanni puede enviar. My husband
No, le, no lo pongan, que quiten el audio, porque si no, no lo van a ver. Ajá, a ver. Vamos a quitar eso. Pero apúrense, hombre, porque si no, toda la clase vamos a estar ahí. Rudy, did you receive it? Yo no tengo el micrófono apagado. Pero no te escuchamos, Joa. Quiero ver, vamos a ver a... Rudy, ¿ya lo oíste? ¿Ya te llegó, Rudy? De acuerdo, este Rudy no contesta. Rudy es el que me lo iba a enviar a mí. Sí. Bueno, entonces ya es tú. ¿Quién te lo mandó? Sí. Vaya, entonces ponete en mute para que no escuches lo que dice. Vaya. Giovanni, haceme un favor, quita el mensaje, delete it, porfa. Y también, Adonai, yo creo que estos chavos no saben seguir las instrucciones, vea. Le dije que mandara el mensaje, que lo quitara y que el Rudy lo que cachara. Ahí me decís, Nelly, cuando ya lo hayas escuchado. A ver. ¿Ya estuvo, Nelly? Está en mute, teacher. No, I know, I'm mute. Nelly, did you receive your message? Creo que ahora Nelly no va a contestar. Sí, se ven que yo le pregunto y nadie contesta. Sí. Se le comió la lengua al ratón. Ah, yo creo que... Lo hubiera hecho con otros mismos. No, pues sí, como no había nadie, había más, o sea, pues ni modo. Ya estuvo. Vaya, vaya, Nelly, what was the message? ¿Cuál era el mensaje? En inglés. Sí. En inglés, ¿verdad? Sí, por favor. With my husband. With your husband, that's it. Sí. Qué bárbaro. Yo creo que el broken telephone lo dio Rudy. Yo creo que sí. Yo creo. Porque le voy a... O Giovanni, vos no lo mandaste bien. No le escuchaba nada. Hoy sí ya lo escucho. Ah, vea, hoy sí que yo tampoco yo decía, ya este qué onda. No, mira, le mandaste el mensaje a Rudy, cabal. No, solo with primer... my husband. Sí. Híjole. No, hombre, entonces desde Giovanni pues el broken telephone. ¡Qué bárbaro! Híjole. Ese que decía que con mi esposo nos gusta ir de vacaciones a las montañas con nuestros perritos. Pero nos gusta más ir a la playa a comer. Imagínense, nada que ver. No, haga otro mismo. No, la otra vez, no hoy. La otra vez voy a hacer otro, pero voy a usar a otras personas para ver realmente quién es el del broken telephone. Ahorita fue Giovanni. ¿Verdad? Pero, no, no me preocupes. Y pues sí, no, chivo, ¿verdad? Le gusta. Pero tardaron un poquito, pero funcionó. Vaya, perfecto. Yeah. Siguiendo con la cosa de listening, fíjense que eso es bien importante, porque verdad que ustedes ya han dado mensajes y ya han recibido mensajes. Sí. Este está como de chiste, vea. Pero se imaginan un mensaje sumamente importante y que you don't get the correct information, sobre todo lo que tiene que ver con business. Está frío. Lo grabo, yeah. Sí, exacto. Fíjate que aunque es en game, pero el listening skill se da de diferente manera. Entonces, tú tienes que aprender, aunque podrás estar haciendo otra cosa, pero tienes que aprender a desarrollar el oído y a catch details information. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando en un call center, por ejemplo, tú estás con los headsets, ¿sí? Y estás oyendo a la persona al mismo tiempo
que estás buscando la información en el sistema y estás con un notepad a un lado, la información que es importante para ti. Imagínate, pero no estás sin background, sin ruido. Hay un tu compañero hablando de un lado, otro del otro, otro de enfrente y otro atrás. Y tú tienes que ver cómo tratas de concentrarte en lo que estás. ¿Crees que es fácil? No, no es fácil. No. Entonces, estos, aunque son esos ejercicios que parecen dar risa y todo, pero te ayudan a poner, develop, a desarrollar el skill, que es muy importante. Que a pesar que tú tengas un background que no es, porque nunca vas a tener un lugar genial donde no haya ni ruido, ¿verdad? Eso sería lo idóneo. Pero guess what, no hay. En la escritura, teacher, a veces, porque ajá, yo estaba leyendo el mensaje de una compañera temprano, ajá, y me dice, estás usando el teléfono, porque yo estaba mandando mensaje a mi jefe, viendo el de ella, que quería que le ayudara con un paso. Ahí le quiero mandar la captura para que lo vean cómo es. Exacto, no es fácil. Entonces esos ejercicios ayudan precisamente a eso, a ir desarrollando ese skill, chicos, poco a poco. Ahorita desarrollamos el listening, que era por details information. Y créanme que ahorita todos se sacaron ahí cero. Ahorita, o por lo menos los que en teoría ustedes. Pero hay dos palabras, teacher, que se entiendan. Siento que es un avance. Sí, ya es algo, cabal. Pero imagínate, el message era más largo. Entonces, ya el otro lo podemos hacer otra vez o otro y ya van a ver que tal vez la otra ya funciona un poquito más. Por lo menos el mensaje, en vez de dos palabras, que sean cinco, ¿va? Hopefully. Sí, ese teacher que les envié ahí en el WhatsApp, ese me pasó ahora. Vaya, así que no llaman. Contestarle a mi jefe, contestarle a mi jefe. No, si va, que no es fácil. Dice, are you the one using the phone? Ay, Dios mío. That's horrible. Bueno, chicos, siguiendo con el listening, ahorita fíjense que para terminar este tema que estamos viendo ahorita, vamos a seguir desarrollando, pero este listening va a ser como dictation. ¿Se puede? ¿Sí? Como dictation. Okay. Entonces, yeah, lo que yo quiero que hagan es que you got a piece of paper, tienen un papel, lo que sea, su computadora, su laptop, tu tablet, lo que querrás, hasta un sticky note. Entonces, fíjense que es una conversation. Quiero que el paper lo dividan en tres columnas. First name, last name, and where from. Repito. First name, last name, and where from. Where from, acuérdense que pregunta, ¿verdad? Where from, signo de interrogación al final. Son las tres divisiones. Vale. Primero, la primera name. Persona. No, first name, last name, where from. Hasta ahí, no repito más. Concentration. Entonces, ahorita quiero que escuchen. Son tres conversaciones. Quiero que escuchen prácticamente en la primera. Les voy a dar el nombre, porque ahí no lo van a mencionar. La primera, el first name se llama Chris. Lo que quiero que escuchen en el primer listening es el last name y el where from. ¿Estamos ready? Ready, ready. Ready, yeah. Okay. Va, perfecto. Démosle pues con todos los poderes. Page 6, exercise 10, listening. What's your last name again? Listen to the conversations. Complete the information about each person. 1. Chris, this is my friend Lucy. We're in the same English class. Hi, Lucy. I'm Christopher Olson, but everyone calls me Chris. Nice to meet you, Chris. What's your last name again? It's Olson. O-L-S-E-N. And where are you from, Chris? I'm from here, the United States, originally from Los Angeles. Aha! So, what is Chris' last name? Olson. How do you spell it? Olson. O-L-S-E-N. Very good. Where is he from? United States. Los Angeles, United States. Excellent. Ahora, en el segundo, you're going to listen to the last name, but you need to catch
first name of the person and where is this person from. Wow. How do you like Los Angeles? Wait. Oh, I love it. It's my favorite city. Mm-hmm. Number two. Okay, Ms. Sanchez, let me just check this information. Is your first name spelled I-S-A-B-E-L? No, it's not. My first name is Isabella. It's spelled I-S-A-B-E-L-A. Okay, thanks. And you're from Argentina, right? No, I'm not from Argentina. I'm from Mexico. Oh, sorry, Mexico. But you are studying English. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. Okay, what is her first name? Isabella. Isabella. How do you spell Isabella? Isabella. I-S-A-B-E-L-L-A. Very good. Where is she from? Is she from Mexico? Argentina? Mexico. Mexico. Uh-huh. Is she a English student? No. She's from? Mexico. Yes, but where is she studying? Los Angeles. No, ¿qué está estudiando? English. Es, no. Business. Very good. Business. Perfecto. And the last one, chequense los tres. The last one son los tres. Démosle pues. Third one. Third option. Three. Excuse me. Are you Hyung Kim? Yes, I am. Is your brother Minho Kim? Yes, he is. Tell me. Is Minho still here at the university? No, he's not. He's at home in South Korea. Oh, he's in South Korea? Is he in school there? Yeah, he's at Seoul University this semester. Ajá. ¿Qué tal? Muy difícil. Is it easy, right? That one was really hard. Ese sí nos ponchó la teacher. El primer nombre era Korea y Minho Kim. Minho, ¿cómo se escribe Minho? No, no hay ni idea. Yo le escribí Minho Kim. Ya le digo. Minho. Minho se escribe así. Minho. Ah, Minho de la China. Ajá. Ajá, es que decía Minho. Ajá. Minho, es decir yo. Ahí vea. Vaya. ¿Y de dónde es? ¿Cómo es escribe? Corea. Korea. How do you write South Korea? Korea. South Korea. S-O-T-A. What? South. Miren, South Korea. Acuérdense que la TH está feta. South Korea. Este mayúscula, capital S, capital K. Korea. Very good. Korea. Korea. South Korea? Mm-hmm. ¿Perdona? ¿Cómo se escribe South Korea? Ahí está en el chat. Es que a mí no me sale. No me aparece. No me aparece. No. Qué raro. Pero lo escribió Marina. El chat Marina lo escribió. Ah, ya está. No. Solo el capital letter. No. De hecho, Marina lo escribió mal. Ajá, por eso pregunto. Sí. Ah, ya lo escribió Rudy otra vez. Perfecto, Rudy, gracias. Sí, H. Korea. South Korea. Korea. No Korea. Korea. Okay. Parece que en inglés es diferente. Vaya, y por las dunas se la escribí en WhatsApp también. Muy bien, pero faltó el apellido, vea. Lo volvemos a escuchar. Sí, es que no salió. No, si salió. O sea, no sale en el chat. No, pues sí, espérate, lo voy a volver a poner para que ustedes vuelvan a ver el apellido. A ver si lo cachan esta vez. Okay. A ver, vamos a ver. Actually, I'm not. I'm a business student. Business. Okay, got it. Ahí estamos, ese estamos bien. Three. Vale, escuchen pues. Excuse me, are you Hyung Kim? Yes, I am. Kim. Is your brother Minho Kim? Okay. Yes, he is. Entonces, what is his last name? Kim. Kim. Yo Kim. Kim, no sé, algo así.
¿Quién? ¿Quién me lo ha pedido? Porque ya King de Rey es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién? Ajá, ¿quién? ¿Cómo se escribe? Ya lo escribí. Es que no, no se, se ve. Es que no, no se ve. Pasado. Hazme el favor de volverlo a poner. Qué raro. ¿Por qué no está saliendo? Que... Okay, no lo tiene para todos. No, ah, sí. No sí. Que la se llamaba. Espérate. Ya decía yo. Ah, es pequeñísimo que... detalle. Ah, ¿sabes por qué? Porque yo en teoría solo chateando con el Rudy estaba. ¿Acordado? Dice Rudy, qué bárbaro, Rudy. Why he's so master today? Porque acá le estaba dando la respuesta. Me que... descubrieron. Vaya, hoy sí. Vaya, thank you, Rudy. Rudy no dice nada, fíjate. Malvado. Referencias, referencias ahí con very la coach. Good. Perfecto. Miren que como el listening, vea. Vaya, chicos. Ahora vamos a hacer un recap básicamente de lo que hemos visto. ¿Se recuerdan que las WH questions se conocen como information questions? Pero ¿se acuerdan que en inglés teníamos otro tipo de questions? Que serían las yes no questions. Las yes no questions es porque cuando yo te pregunto, yo lo que necesito es un simple sí o un simple no de respuesta. Punto. Nada más. Si tú me quieres dar extra information después de contestarme directamente mi pregunta, enhorabuena. Pero si yo te pregunto algo, yo necesito un yes o necesito un no. Por ejemplo, si yo te pregunto algo así, mira, si yo te digo, are you free tonight? Ah, no, te está preguntando otra cosa. ¿Estás libre esta noche? Are you free tonight? Yeah. Entonces, si te pregunto así, ve, vaya, te voy a escribir. Are you free tonight? Un ejemplo. Free tonight. Are you free tonight? Vamos a ver. Esa es la pregunta. Are you free tonight? Tengo no otras posibilidades. Si me dices que sí, tú dices yes, coma. Yes. I am. Punto. Así. I am. Yes. Si tú dices no, ¿cuál sería? No, I'm not. No, I'm not. Correcto. Punto. ¿Verdad? Sencillo. Si yo quiero utilizar esa misma pregunta. Sí, vea que aquí en la just no question con el verb to be, te fijas que el verb to be va en qué parte de la pregunta. En medio, al final. Principio. Al principio. Very good. Sí. Analiza la estructura de la pregunta. El primero es verb to be. Después va you. Oh, okay. ¿Qué es you en la pregunta? ¿Qué es? ¿Es una cosa? ¿Es un sujeto? Un nombre. Sujeto. Un sujeto. En este caso un pronombre, ¿verdad? Es una persona. Exacto. Persona. Ajá. Y después va el complemento y al final, the question mark. ¿Ves? Pero cuando tú respondes, ves que después cambia la cosa. Primero pones yes or no. La comita. Después pone el sujeto. Y por último, si tú te fijas, él va el verb to be, ya sea positivo o negativo. ¿Te has fijado eso? Parece algo sencillo. Y dice, ay, si eso ya me lo puedo teacher. Sí, pero es importante que veas la estructura y el orden. Y veas que cuando tú lo escribes, ves que vuelves a usar la coma y el punto. Fíjate que quiero que te fijes bien, porque cuando yo hago un juego para recap esto, yo soy bien mala. A veces se me olvida la coma y el punto. Y vos a veces te vas chueco. Entonces es bien importante que veas esto. Ahora bien, chicos, si yo quiero utilizar la misma pregunta, pero con third person singular, que estoy refiriéndome a he, she, it, ¿verdad? ¿Cómo yo haría esa pregunta? ¿Any idea? ¿Alguna idea? Bueno, primero, ¿cuál es el verb to be para he, she, it? En primer lugar. El is. Bye. She. Is she. Vamos con she. Bye. Vamos con she, pues. Is she what? She is. No, is she? No, is. Is she eating? Is she? ¿Qué? Está, es la pregunta. Ahí está la pregunta. Ah, she is. No, she free. Is she. Is she free tonight? Free tonight. Perfecto. Ahora bien, mira la intonation. Is she free tonight? Are you free tonight? ¿Se recuerdan que just no question, the intonation goes up? So you got to... W question go up.
Down. Down, exactly. Si tú dices, sí, ella está, ¿cómo dirías? Yes, she eats. Yes, she is. Yes, she is. Si no está. No, she's not. No, she's not. O, ¿cómo, de qué otra manera lo puedes decir? Yes, she isn't. Ajá, oh, no, she isn't. No, she isn't. Yeah. Ajá, oh, no, she isn't, ¿verdad? Acuérdese que la, es la contracción, ¿te acuerdas? That's right. No, she isn't. Oh, va, no, muy bien, perfecto. Tú eso ya lo sabes, I know that for sure. Pero es bueno que hagamos un recap. Entonces, repitiendo, W's questions, intonation goes down. I need more information. Just no questions como esta. I need just a straight answer. Yes or no. Punto. And the intonation goes up. Veamos un ejercicio. Writing exercise, chicos. Hagamos un ejercicio ahorita. ¿Les parece? Bueno, ni modo. Vamos a ver. Hagamos un ejercicio súper, súper facilito ahorita. Sí, mismo que me estoy durmiendo. Sí, te estás durmiendo, no, hombre, no te pongas, hombre, ¿qué es? La medicina, present coach. La medicina de la gripe. Ah, sí, en eso tenés razón, ahí te doy toda la razón. Yo me dormí, me pasé 10 minutos de lunch, casi me ahorcan, no, eso, y me lo tuve que reponer, vea. Sí. Eran para algo para las náuseas, porque mi gastritis no estaba muy bien últimamente, y me dormí. Bueno, sí. Así que, uf, vaya, démosle pues, miren esta. Quiero ver, vaya, ayúdame con este ejercicio. Vaya, miren. Sencillo. A ver. La primera. El primer diálogo. Is Miss from the United States? Miss Gray from the United States? Yes, she? Yes, she is. Yes, she is. En este caso voy a dar más información que un yes, she is. Quiero decir, de ella es de tal lugar. Yes, she is from Chicago. Yes, she is. Punto. Si yo digo, ella es de Chicago, sería... She is from Chicago. Very good. Número dos. English class at 10. Sería is. English class. Is English class at 10? No, it. No. No, it's not. No, no, it is not. No, it is not. Uh-huh. It's. No. Is at 11. Number three. You and Monique for France. Are you? Very good. Are you and Monique from France? Yes, we. Yes, we are. We are. Very good. We are. We are. What did I say? We are or we are, brother? We are. We are. Paris. From Paris. And last but not least, Miss and Mrs. Taveras, American. Is. No, how many people we have? Are. Miss and Mrs. Tavares, America? No, they? No, they are. They are not. Cualquiera de los dos. They are not. Ajá. They are not. It's Brazil. It's Brazil. They are Brazilian. Very good job. Excelente. Muy bien. Applause. Excellent. Good job. Dime, Gaby, ¿o quién fue? Ah, Adonai. Hey, welcome, Adonai. Qué bien. Muy bien. ¿Ven cómo estamos viendo? Muy bien. Ahora quiero ver, alguien me dijo que necesitaba ayuda en algo, vea. Sí. La Sandrita. Yo y Tina. Ah, muy bien. En el 1.12 creo que fue que me dijeron. Sí. Y también Sandrita, yo recuerdo eso. ¿Qué es lo que le está dando lata? Por ejemplo, el examen. ¿El examen? ¿Por qué? Me sale, por ejemplo, pregunta, ¿Are you from the United Estados Unidos? Y yo ¿United le pongo, States? Ajá, no, I am from El Salvador. Y no, mi niña, no. Pero es que tú no tienes que contestar que eres, es que no, estas preguntas no son...
personales. Tienes que contestar de acuerdo al por ejemplo, al country que hay. Ya lo voy, ahorita lo voy a compartir. Sí. Quiero ver. Pero ahí pusieron las respuestas, Rudy puso las respuestas. Pues yo ya lo tenía. ¿Ah? Es que yo ya lo había mandado, miren. No, es que yo no estaba en el grupo. Mira, por eso. Sandrita, tienes que meterte al grupo. Sí, ay, esta noche pude ingresar. Mira lo que estamos viendo ahorita. Take a look. No, ahorita. I'm not from the United States. Mira. Permítame. Yo así lo escribo, pero la no me da pase la. Pero lo pones con U mayúscula y con S mayúscula. La plataforma. Lo pones. Yes. Y le pones punto al final. Yes. Ajá. Yes. ¿Qué tal le van los espacios? De igual ayer, mija, a mí en lo de los. La coma y todo. Punto, que mira, a mí se me dio pase, mira, ahí están, ¿ves? Ve que están todas marcadas en verdecito. Sí. Algo estás haciendo mal, o estás dejando mucho espacio, o no pones la coma, o algo estás haciendo mal, pero chequea qué estás haciendo mal. Porque tiene que llevar punto, y a la vez tienes que poner el nombre de los países en capital, y tiene que llevar la coma. Chequealo. La mayúscula. Las mayúsculas. Sí. Yo tuve problemas en esa. Uh-huh. Porque una mayúscula me hizo falta y me la tiró de un sola por error. Exactamente. O sea, tenés que fijarte hasta lo más mínimo. Me pasó también lo mismo. Podés tomar un screenshot si querés, Sandrita. Sí, la primera podía adelantar hasta el final para verla completa. ¿Cuál? ¿La primera? La primera. Vaya, ahí está. Vale. Sí. Porque esa es la más larga, de ahí todas, si te fijas, están bien, ¿ves? El que tengo yo antes del examen hay una que también es similar, teacher. Vaya, ¿estamos bien hasta ahí, Sandrita? Sí, es que la tengo. Sí, es que yo puse is your teacher from Canada. Hoy ya chequealo y volverlo a hacer, ya ve que te va a salir. ¿Cuál es el otro que tienen? Se me fueron 3 puntos. Ah, por ya ves. Hombre. Es que vos estabas diciendo el examen. I had a question. Vaya, Donay, dime. Es en lo de las actividades, coach, cuando uno ya termina la actividad, así como la que acabamos de ver ahorita. Ajá. Uno las completa y le da enviar y abajo le aparece el porcentaje de puntaje de cuántas fueron correctas y cuántas incorrectas. Sí. Cuando uno le da enviar, envía ya directamente a la plataforma el primer resultado que tuvo, o se reinicia, o uno lo puede controlar y puede poner no, correcto. Tú puedes hacer el ejercicio las veces que necesites para que te salga bien. Uh-huh. Pero al final, en el reporte del registro, cae la primera que usted envía. No. Okay. Hasta que te salga buena, no te preocupes, tranquilo. No, es que estaba practicando. De practicarlo hasta que nos saliera bien. Exacto. ¿Qué otro issue tienen ahorita, chicos? Aprovechemos. El que está antes del examen, teacher, es el que tengo yo para. No, el que antes del examen. Pero siempre antes del examen. 3 puntos y algo. Sí, y es la sección 3. Sí, el mirror. Es bien, es largo. Pero ese toca hasta la otra semana. No, pero está bueno que pregunté. Pero si no yo se pasa, no. Bueno, como he hecho, yo falté el primer día, no me tuve más del 80. Ah, ya vamos a ver, no te preocupes. Mandámelo aparte, ¿cuál es lo que vos tenés issues? Tranqui, no te preocupes, está bueno. ¿Alguien más que vaya en las primeras secciones? Como yo no existí el primer día. Pues sí, marida, no viene el primer día. Ahí decime cuál es el que te hace issues. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nelly? No, coach. Todo blue. Coach. Eso es todo. Vamos a ver la otra semana, teacher. Vaya, Sandrita, no hay problema. Ahí vos vas a escribirme, ¿viste? Ya, por lo menos ya solucionamos esta. Lo cual es lo más importante. Vaya, y yo creo que también ya los demás ya cacharon ahí. Vaya, perfecto, chicos. Bueno, tenemos todavía 5 minutos. Les quiero preguntar, ¿ya han oído la palabra, bueno, o la pregunta? What do you do? Yes. 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 ¿Qué significa? Yes.
No me recuerdo qué significa haciendo? Coach, pero sí le escuché. Vaya, por lo menos. What do you do? No. ¿Qué haces? What do you do? Ah, eso. Ah, what do you do? Porque a veces tal vez nosotros hemos estudiado algo, pero nos dedicamos a otra cosa, ¿verdad? What do you do? What do you do? Ajá. Por ejemplo, si yo te digo, Marina, what do you do? Right now, anything. A babysitter. Babysitter, va, chivo, babysitter. Niñera, babysitter. Entonces, se, también cuenta de perritos y gatitos. Sí, quisiera. Que sí se cuenta. Ajá. What about you, Alexander? What do you do? ¿Qué haces? I am a student. You're a student. Muy bien. Rudy, what about you? What do you do? Multitasking. ¿Qué hace Rudy? Estoy preparando comida para el gato. No, pero no, eso es what are you doing ahorita, ¿verdad? No, yo te digo, what do you do? Sí. ¿Qué haces? No, en esto. You on this. Seré yo, pero no le entiendo ni jota, Rudy. Rudy, un poco ronco. No, yo viene en slow motion, lo siento ahí. Bro. Slow motion. DA, coach. DA. Yeah, DJ. Vaya, hoy sí, Rudy, dale. What do you do? That's right. It's nice thing. At this moment. ¿Qué? No, Rudy. ¿Qué trabajo? Vale. Es que no te oía nada vos. Yo mato zancudo. Estoy un poco sordo. Sí. Vale. La gripe nos está dando. What about you? Thank you, Rudy. What about you, Adonai? What do you do? Okay. No sé si lo diría correcto, coach. Sería investor in finalist market. On finals in market. Qué bárbaro. En español, por favor. En español. Inversionista en mercados financieros. Bárbaro. Excuse me. Tan chamaco que está, vea. Hola. ¿Cuántos años tienes, Adonai? ¿Cuántos me ves? How old are you? ¿De cuántos me ves? De unos 18. No. 20. No. No más de 20. Yes. Los acabo de cumplir, los 20. Está muy bicho todavía. Pero el más chiquito es Alex. Alex maravilla. Es el youngest one. Sí. Y el mayor de edad. Exactly. Gaby, what about you? What do you do? Lo importante es que soy mayor. Ash. Yo soy mayor que tú. Y yo mejor no hablo. Sí. I problem. What problem. Do you do, Gaby? I am a student. You are a student as well. Vale, tenemos dos estudiantes, Alex y Cao. What about you, Giovanni? What do you do? Working student. I know you're working, but what do you do? Sí, trabajamos, pero ¿qué? Sí, pero se trabaja, pero ¿qué? ¿En qué, pues? Es contador. No, es empleado público. ¿Qué hace usted, pues? Estadística. Ah, statistics. Oh, that's good. Le encantan los números. ¿Estadísticas de qué? Vaya, no sea Mickey. Ya estoy. Too much information that I'm not supposed to know about. Vaya, muy bien. Nelly, what do you do? ¿Qué haces, Nelly? What do you do? I am kitchen assistant. Kitchen assistant. Ooh. I am kitchen assistant. Bárbaro, ese trabajo se ha matado. Te duelen las patitas horriblemente. Uy. Ay, pero comemos bien. Sí. Y nosotros como consumidores siempre tratamos mal a las personas que nos hacen la comida, cosa que no tendríamos que hacer. No,
Yo no, yo las trato lo mejor que puedan. No, yo también trato. Trato de decirles por su nombre y todo. Porque quizás trabajo de cocina es pesado, chicos. Uy, terminás con un dolor de patas que ya ni sentís las patas, definitivamente. Uy, sí, pesadísimo. Así que, pero qué chivo, ha de cocinar bien rico en él. A ver cuándo día lo hace. Claro, claro. Ay, el chivo, no offense. Muy bien. Vaya, Ricardo, what about you? What do you do, my friend? I am supervisor in customer service. Customer service supervisor. Wow. Okay. ¿En español? Supervisor de servicio al cliente. Oh. Sandrita, what about you? What do you do? And now I don't have work. You don't have work. But I am babysitting the two children. Really? Oh, that's amazing. Así que Juan y Marina, babysitter. Muy bien. Cuenta los perritos y los gatitos y los perritos. Oigan. Y yes. Fernando, what about you, Fernando? O Evangelina, o Laura, o Josiah. I am cashier. You're a cashier. Oh, that's yes. Nice. Cajero. Cajero, cashier. Yes. Piense okay. Que es la palabra cashier no tiene género. Puede ser cajero o cajera. Como doctor. Curious. Ajá. Es una palabra que pueden usarse para masculino o femenino. Muy bien. ¿Por qué estamos hablando de esta cosa? Bueno, porque el lunes vamos a empezar bien. ¿Qué? Vamos a ver. El lunes nos va a preguntar de qué trabaja el compañero. Ajá. Y obviamente, I'm a teacher, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, I'm a journalist. También. Un asistente. Journalist. Periodista. O es periodista. Comunicadora. ¿Y usted dónde vive, pues? En una casa. In a house, right? Obviously. Department. 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 San Salvador, right now. Algún día me voy por Costa Rica y todos estos lugares, ¿verdad? Pero right now, in San Salvador. Missionary. Sí, un día de esto estuve en Costa Rica el año pasado. Ahí, desde ahí de clase, bien chévere. Quisiera ir a Costa Rica. Es bien bonito. Mi madre ha ido a Isla Tortuga, pero no me llevo. Ahí no fui yo, fíjate. Quería ir, pero no pude porque es que yo estaba de babysitter. Mi hermana acababa de dar a luz a la bebé. No, yo sí tenía que ayudarle. He ido a Estados Unidos como lo que le conté, como babysitter. Como... En serio. Ay, pero es bien bonito, pero es pesado. Más que cuidaba a tres. No, hombre, olvídate. Por eso quedé curada de no tener hijos, teacher. No, mentira. No, pero ahora que sí quiero. Por eso voy a estudiar para maestro. Vaya, fíjense que por su culpa ya me pasé tres minutos y el pobre Gabriel le consigue. Okay, guys. Okay, for this week, I'm not gonna give you any homework, ninguna tarea. So thank far. You, thank you, coach. Pero a partir de la otra semana, sálvese quien pueda. Oiga. Wow. All right, hugs and kisses. Have an amazing night. Bye. Good night.